Como sabéis, uno de los objetivos que siempre ha tenido Izquierda Unida en los programas electorales y después la plataforma en la que concurrimos a las elecciones municipales, Valladolid toma la palabra, uno de los puntos importantes programáticos que llevábamos era precisamente ese, ¿no? Recuperar la dignidad, recuperar la memoria y no mirar para otro lado, ¿no? Las fosas que hay en el cementerio del Carmen, documentadas, informadas por asociaciones que llevan muchísimos años trabajando en la materia, como es la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, pues daban muestra de ello. El anterior equipo de gobierno, el anterior ayuntamiento, en muchas ocasiones pues miraba hacia otro lado, se decía que esas fosas no estaban allí. Julio y mucha otra gente nunca ha dejado de reivindicar esa zona, de decir que había muchísima gente enterrada en esa zona, que había sido fusilada, que que nos encontrábamos ante un crimen que nuestra sociedad, incluso después del periodo democrático, no quería atajar o no quería recuperar, como decía, esa dignidad. Por eso, cuando llegamos al ayuntamiento y se conformó el nuevo gobierno municipal, como sabéis, conformado por el Partido Socialista y por el Valladolid Toma la Palabra, uno de esos objetivos los teníamos claros. Hablamos con Julio y con la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y nos pusimos a trabajar. El pasado 18 de julio del año 2016, del año pasado, firmamos un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la propia asociación para hacer cumplir la Ley de la Memoria Histórica. El articulado de la ley dice que las administraciones públicas son responsables de llevar a cabo esas excavaciones para precisamente buscar a las víctimas del franquismo. En esa tarea nos pusimos a trabajar, estuvimos buscando ejemplos en otras administraciones. Lamentablemente, muchas administraciones podían ir por delante, evidentemente, del Ayuntamiento de Valladolid en el cumplimiento de algunos preceptos de la Ley de la Memoria Histórica, pero sí que es cierto que no muchas de ellas han colaborado económicamente para poder sacar a la luz los restos y los cuerpos de las personas fusiladas. En ese sentido, firmamos un convenio de colaboración que me imagino que las personas que estáis aquí sí que conocéis, por 20.000 euros, para que la asociación, con poquito tiempo, sinceramente, ojalá tuviéramos más recursos para hacerlo, luego hablaremos de ello, para mirar al futuro, se pusieron manos a la obra y es lo que nos va a comentar hoy Julio. Entendíamos, además, que no podíamos dudar. Y en ese sentido hay cuestiones que parece que son difíciles que entienda la sociedad. Yo recuerdo que hablaba con muchos compañeros y compañeras de cómo iba a sentar esta actuación por parte de la asociación con colaboración municipal y la verdad es que no ha habido ninguna crítica. Entendemos que la política también es hacer pedagogía y que la gente entienda que esto es un cumplimiento de una ley, no es una cuestión de bandos, como nos quieren hacer entender algunos, de rebuscar en el pasado. Nos dicen, creemos que para seguir caminando y mirar al futuro, lo primero que tienes que hacer es dignificar el pasado. Y no puede ser que miremos al futuro sin tener en cuenta toda la gente que fue represaliada hace muchos años y no tantos años. Yo hablaba con Julio que lo que más me emocionaba de la actuación y de la excavación y los trabajos que han llevado a cabo es pasar por allí y encontrarme con familiares que pensaban que sus seres queridos estaban allí enterrados. La verdad es que hablar con cierta gente, muchas veces hemos hablado con Julia, como sabéis aquí siempre hacemos el homenaje a las mujeres republicanas y siempre ponen memoria y recuerdo a ciertas cosas que mucha gente más joven solo hemos leído en los libros. Y la verdad es que pasarnos por allí y hablar con gente que tenía la esperanza de que sus familiares fueran encontrados ha sido, yo creo, lo mejor de esta excavación, aparte de, evidentemente, poner luz y taquígrafos a una situación que consideramos que tenemos que reivindicar desde las administraciones públicas, como decía, porque es un mandato legal. Hemos visto también la repercusión que ha tenido la noticia en prensa estatal, no solo internacional, y consideramos que más allá de poner en valor el trabajo que ha hecho la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hace que muchos ayuntamientos, muchas entidades se sientan también responsables y que se pongan manos a la obra.
Yo creo que en las políticas municipales muchas cosas no podemos abarcarlas, pero sí que podemos ser ejemplo. Antes Alfonso, por ejemplo, habla de la remunicipalización de ciertos servicios públicos. Aparte de lo interesante o importante que puede ser para nuestra ciudad, sobre todo es interesante e importante porque mucha otra gente de otros lugares se puede entender que es posible hacerlo en sus ciudades. Entonces, en este sentido, entendemos que es lo mismo. Le preguntaba ahora a Julio también que qué tal había ido la reunión con la Diputación, porque nosotros desde el Ayuntamiento, como digo, no dudamos ni un momento en hacer el convenio, extraer el presupuesto necesario, dar los permisos oportunos, pero entendemos que hay más administraciones públicas que tienen que implicarse. Julio y la asociación ahora nos contará, ha ido a hablar con la Diputación, que tiene una partida presupuestaria para ello, y sabemos que también compañeros tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista han solicitado en la Junta, en las Cortes de Castilla y León, que también se impliquen en esta tarea. Los próximos pasos a futuro que tenemos previstos es precisamente dignificar los restos, establecer un lugar en el cementerio del Carmen para que sea un lugar de referencia, de memoria, y bueno, es lo que vamos a hacer este año. Aparte de excavar la cuarta fosa que está pendiente e incluso hablábamos el otro día en una reunión que mantuvimos, hacer las catas oportunas por si pudieran encontrarse más personas desaparecidas. Sin más, si queréis, luego vamos a tener un debate que yo creo que va a ser lo más interesante para que nos preguntéis, para que hagáis reflexiones. Yo os voy a dejar con Julio del Olmo, que como os he dicho es el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, arqueólogo, y que nos va a contar un poco el trabajo llevado a cabo en esa fosa. Muchas gracias. No sé si esto se puede sujetar. Bien, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Izquierda Unida, porque en septiembre terminamos las excavaciones del cementerio y ha sido la primera entidad que ha mostrado un interés porque públicamente, como en este caso, en esta charla, pues se pueda hablar de lo que se ha hecho o de lo que se quiere hacer, ¿no? Dar las gracias también especialmente por este montaje que acabamos de ver, que realmente, pues además de bien hecho, es muy emotivo, precisamente porque la música es de Antonio José, como veis, un compositor de vanguardia y que fue asesinado. Sí, vale, me acerco un poquito más. Vamos a ver, vivimos desde siempre, ¿no?, en el tema de la recuperación y dignificación de los desaparecidos en una continua contradicción. Valga el símil, aunque no quiero que vean las connotaciones bélicas, es como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Entonces, este tema de recuperación de desaparecidos, de investigación, que tenía que ser algo tan sencillo en una democracia como busquemos a los desaparecidos, investiguemos en los archivos, conozcamos la verdad, conozcamos la realidad, cumplamos las normas internacionales que el Estado español ha suscrito, ¿no?, y que la ONU nos recuerda continuamente que incumplimos. Entonces, como digo, es todo contradictorio y es como una guerra, ¿no? Entonces, incluso es una guerra en la que no sabes muy bien unas veces quiénes son los amigos y otras veces quiénes son los enemigos, de tal manera que, como veis, todavía en el año 2017, pues cuesta investigar, cuesta recuperar desaparecidos, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos, como digo, en esta continua contradicción, ¿no? Entonces, pues teóricamente el Partido Popular es como el enemigo, ¿no?, el que impide la investigación y demás, pero bueno. Pero lo cierto es que los archivos del Ayuntamiento de Valladolid se han podido vaciar en la época de León de la Riva con toda normalidad. Lo que no estaba catalogado se ha podido catalogar. Y ahora nos encontramos con un nuevo ayuntamiento que, por un lado, y como muy bien ha dicho María, primero hemos podido intervenir. Yo no sé si con otros concejales hubiéramos podido siquiera hacer las catas que hemos hecho y llegar hasta donde hemos llegado, pero
lo que es cierto es que, por otro lado, nada se ha dicho, quiero decir, nada se ha dicho en positivo, se ha dicho en negativo sobre la normalización de símbolos de la ciudad. Aparecen 186 personas, creo que son demasiados muertos sobre una mesa, y nada hay que decir, ¿no?, sobre el mantenimiento de la laureada o sobre los nombres de calles donde todavía pesan personas que tuvieron responsabilidad en la represión, ¿no? A nivel de medios de comunicación, si se han fijado, curiosamente, el norte de Castilla, se puede decir que casi a diario, en el tiempo que hemos estado, ha estado sacando la noticia y con importancia y con interés. El Mundo también, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con la prensa digital, local, teóricamente la más cercana, que todo lo que se ha sacado son tres artículos, sino para ponernos a caldo, tanto a la corporación como a la RMH, con lo cual quiero decir que nos movemos en unas aguas extrañas, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esas aguas extrañas nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando. Y vuelvo a reiterar lo mismo, por una parte tenemos implicaciones, en otros casos tenemos la de cal y la de arena, y en otro caso pues tenemos el problema o tenemos la ayuda. Es continuamente en lo que nos movemos, y con la llegada de los nuevos tiempos, pues parece que todo el mundo ha cambiado un poco, ¿no? De hecho, después de 9 años de petición a través de otros partidos de Izquierda Unida, por fin la Diputación de Valladolid este año aprobó una partida económica de 25.000 euros para ayudar en la investigación de las personas, ¿no? Por lo tanto, pues se nota, hay un nuevo aire. Lo mismo nos ha pasado con la Junta de Castilla y León. Curiosamente, hemos podido abrir archivos en los que parecía que teníamos que tener dificultades, como el archivo militar cuarto, y en cambio los militares nos ofrecieron todo tipo de ayudas para la investigación. Y curiosamente, el archivo provincial de la Diputación, que está llevado por una persona que además fue militante del PSOE, que es una persona de un cariz, dice él, de sí mismo progresista, no hemos podido entrar en ese archivo. Pero como vivimos nuevos tiempos, pues es verdad que en las Cortes de Castilla y León, y de una manera además muy rápida, pues se ha cambiado la ley, de tal manera que la ley autonómica nos impedía hasta pasados 100 años investigar sobre las personas, y se ha cambiado y en poco tiempo se ha conseguido. El propio Ayuntamiento de Valladolid, reitero, es cierto que gracias primero a María, que nos dio esa autorización, y a la ayuda recibida de 25.000 euros, ha sido más dinero, de 25.000 euros hemos poder recuperar a 186 personas de tres de las cuatro fosas. Pero también es verdad que si nuestro alcalde, cuando estaba en la oposición, criticó vivamente, y como no podía ser de otra manera, al anterior alcalde por mantener la laureada, que si no lo saben todos ustedes, no se concedió por los méritos de nuestros jóvenes en el campo de batalla, sino por el apoyo de un sector de la población a la sublevación, ¿no? Y vuelvo a reiterar, pues a pesar de tener ahí ahora mismo 186 personas sobre la mesa, pues no hay ninguna sensibilidad, por lo menos no se ha mostrado, para esa normalización democrática. Las 186 personas que hemos recuperado del cementerio y las que podamos seguir recuperando, no es un patrimonio de la RMH de Valladolid. La RMH de la Valladolid es simplemente el conducto que ha servido para poder recuperarlos. Esas personas son de toda la ciudad y de toda la provincia. Entonces, es una tarea en la que tiene que estar implicados todas las instituciones, todas las asociaciones que con alguna sensibilidad pues entiendan que es necesario que aquellas personas que vivían en una democracia y que por una sublevación fueron asesinados, pues sean tratados de la manera lógica y propia. Aquí no se están pidiendo cosas especiales, nada especial, se está pidiendo simple y sencillamente normalidad. Pero vuelvo a reiterar, vivimos, a pesar de haber pasado más de 40 años de la muerte del dictador, seguimos todavía en esas situaciones de la de cal, de la de arena, esto sí, esto no,
y donde muy bien no sabes cuál es el, muchas veces cuál es el juego, ¿no? Me importa decir esto porque quizás pues sea un tema importante, interesante de debate aquí, ¿no? La otra parte, los trabajos que nosotros hemos realizado, la ONU dice que es obligación de las administraciones la búsqueda de los desaparecidos. Los gobiernos de distintos signos españoles han hecho siempre caso omiso. En el mejor de los casos, en la época socialista se prestaron unas ayudas para que los particulares hiciéramos lo que es obligación de Estado. Perdón, que se me ha ido un poco del santo al cielo. Se me ha ido el santo al cielo. Sí, entonces, cojo hilo. Nosotros lo que hemos hecho es implicarnos en esta búsqueda. ¿Qué ocurre? Son personas asesinadas. Si nosotros les sacamos de cualquier manera y tratamos toda esa intervención de cualquier manera, eso se queda en nada, que de alguna forma es también lo que se ha pretendido, ¿no? El que esto se saque de cualquier manera para que se quede en nada. Por lo tanto, el trabajo nuestro se realiza acorde totalmente a las normas de búsqueda de desaparecidos que instruye la ONU. De tal forma que en el lugar la búsqueda y recuperación se realiza por un equipo de arqueólogos. Presente tenía que estar en el lugar la autoridad jurídica. De hecho, en el momento que en mayo ya tuvimos la visión de un grupo de personas y con claros signos de violencia, tanto por las heridas en el cráneo, como han podido ver en las fotografías, como las balas, se llamó al Cuerpo Nacional de Policía, se presentó allí y, cumpliendo su labor, porque evidentemente ellos estaban ante la escena de un crimen, llamaron al juez, pero curiosamente los jueces también pasan olímpicamente de este tema, ¿no? Incluso estas Navidades ha sido muy bonito ver el vídeo de Jueces para la Democracia, pero bueno, lo cierto es que tampoco les hemos tenido allí ni de visita. Es decir, al final estamos siempre en el juego. Entonces, como ven ustedes, si han comprobado ahí, el trabajo que se realiza, vuelvo a reiterar, es un trabajo completamente arqueológico, se va individualizando cada una de las personas, se recuperan los objetos personales que puedan portar esas personas, y sobre todo ya en la misma fosa tratamos de recuperar aquellas evidencias asociadas a un asesinato, como son las balas, como son los signos de tortura. En ocasiones los signos de tortura solo pueden ser evidenciados dentro de la fosa, no en el trabajo posterior. Todo eso se fotografía, todo eso se dibuja, al igual que se hace en cualquier otra intervención arqueológica. El segundo paso que se está realizando ahora mismo, hay un equipo forense, en concreto quien lo dirige es Fernando Serrulla, él está relacionado con Aranzadi. Aranzadi es un ejemplo un poco singular en España, porque Aranzadi es una asociación vasca donde reciben desde hace años importantes ayudas del gobierno vasco, y son ellos los que principalmente a nivel del Estado español están llevando el peso de la búsqueda de desaparecidos. Ellos han conseguido recuperar a más de 5.000 personas. Por lo tanto, sí que hay lugares de España donde hay unas claras implicaciones en esta búsqueda de desaparecidos. Y además ellos no se limitan solo a su territorio, ¿no?, sino que ellos se extienden en todo el Estado español. Bien, Fernando Serrulla pertenece a este equipo de Aranzadi y él y su equipo son los que en Verín, tenemos los restos en Verín, están analizando estos restos. Ahora mismo ya han analizado 25 cuerpos y además de las heridas que hemos podido constatar a pie de fosa, se han podido ver muchas heridas más, ¿no? Incluso los forenses consiguen distinguir
quien puede ser asesinado, digamos, por un fusilamiento, donde hay una concentración de disparos y de un arma de mucha potencia de fuego en el tórax, de lo que son los asesinatos de paseados. Ya en la fosa hemos podido ver varias cosas, ¿no? Una es que no sabemos, hay que decir, en qué momento estamos, no sabemos si estas personas son de julio, son de agosto, son de septiembre, son del año 36, son del año 37. Lo que sí hemos visto es que abrieron, digamos, grandes contenedores de unos 3 metros de lado por 2 metros de profundidad y que según iban matando, iban echando personas. De tal manera que, aunque sea con dificultades, pero sí nos aproximamos bastante a la comprensión de cómo hay grupos de 5 personas, grupos de 10, grupos de 20, es decir, ellos un día han matado a 20 personas, se echan a 20 personas, en otro momento traen otras 5, se echan otras 5, según se les echa, según se les deposita, se les echa algo de tierra, algo de cal, es decir, conocemos, no solo por la investigación que hemos realizado aquí, sino por toda la investigación que ahora ya está muy avanzada en muchos lugares de España, ¿no? Hay una sistemática de la muerte, hay sobre todo una concentración en el tiempo de esas muertes, es algo que está completamente institucionalizado, es una decisión tomada, digamos, en las altas esferas y que se realiza en lugar a lugar y provincia a provincia. Y aquí estamos viendo el resultado, ¿no? Entonces, como ellos saben que están matando mucho y van a seguir matando mucho, lo que hacen es abrir estos grandes contenedores hasta que se colmatan y abren otro más. En estos grandes contenedores estamos encontrando, por los restos que podemos ver, estamos encontrando de todo. Es decir, personas que se ve claramente que tenían un alto nivel económico, eso lo vemos por los zapatos, por los gemelos, por los restos de ropa, personas que llevan ropas de trabajo, personas que llevan el buzo con su cremallera y demás, personas que han venido de, imagino, de algún pueblo y llevan las abarcas, es decir, bueno, pues es el fiel reflejo de la sociedad que fue represaliada, que no fue un sector de la sociedad, sino que la represión alcanzó a toda la sociedad, ¿no? Claro, lo importante sería poder conocer la identidad de estas personas. Han sido muchos los familiares que se han acercado y nosotros, en ese sentido, no hemos querido crear falsas esperanzas. Si nos vienen 20 familiares y hay que hacer unas pruebas de ADN y contrastar con estas 180 personas, primero, las posibilidades no son muchas porque, como vuelvo a decir, no sabemos dónde estamos, sabemos que son personas asesinadas, no sabemos si son de julio, agosto, no sabemos de cuándo. En el cementerio teníamos unas cifras cuando empezamos esta intervención de 1000 personas que sabíamos que habían sido allí enterradas, pero ahora todas esas cifras, gracias a una nueva documentación que estamos manejando, puede ser muchísimas más. Es decir, una particularidad que estamos viendo en Valladolid es que de las 2.500, 3.000 personas que tenemos ahora ya registradas, al menos la mitad fueron enterradas en el cementerio de Valladolid. Pues es muy posible que además de estas 4 fosas tengamos más y ojalá tengamos la suerte de poder recuperarlas. Entonces, como les decía, lo interesante hubiera podido ser hacer esas pruebas de ADN. El costo sería enorme y las posibilidades serían mínimas. Por lo tanto, nosotros, a lo que estamos diciendo a todos los familiares que nos llaman o se han presentado allí, es que la intención es recuperar el máximo número de desaparecidos, poder construir un lugar digno donde poderles enterrar y en las paredes de ese panteón que puedan estar escritos los nombres de todos. Entonces, hay las posibilidades de que su familiar, hay un 30 o un 40% de que su familiar sea uno de ellos, pero no vamos a poder hacer mucho más. Tengo que decir una cosa, y es que en el año 79 los familiares sabían que en estas zonas del cementerio,
en este cruce y en todo este sector del cementerio, sabía que había fosas comunes. Eso era algo que los familiares sabían. De hecho, y aquí está uno de los familiares, hay fotos de principios de los años 70 en la que hay personas de Nava del Rey, personas de Villacid, es decir, se juntaban allí personas de distintos municipios de Valladolid porque sabían que por allí estaban sus restos. En el año 79, con la llegada de los nuevos ayuntamientos democráticos, hay una demanda de que se busquen esos lugares. A nosotros lo que nos ha llegado es que se hicieron catas, que los resultados fueron negativos y, como compensación, se hicieron estos dos rectángulos que conocerán ustedes, UGT-PSOE, donde, bueno, incluso algunos familiares han depositado allí placas con el nombre de sus desaparecidos y demás. Pero lo cierto es que nunca se abordó la búsqueda de los desaparecidos. En 1979, en 1985, estamos hablando 15 años después, todavía estaban vivas las viudas, gran parte de las viudas, estaban vivos la mayoría de los hijos, y en este país extraño en el que vivimos, y a pesar incluso de los 16 años de gobierno de izquierda que tuvimos en Valladolid, lo cierto es que nunca se abordó. Por lo tanto, cuando nosotros en el año 2016 abordamos esta búsqueda y tenemos la suerte de encontrarles, lo primero que vemos es que los lugares están intactos, allí nunca ha tocado nada, por lo tanto nunca se había buscado nada, y lo siguiente que nos encontramos es que los únicos que permanecen vivos son los que eran los hijos más pequeños, que tenían 4, 5, 6 o 10 años como máximo, ¿no? Por lo tanto, lo básico y lo fundamental, ¿no?, que es los aspectos humanos, ¿no?, la sensibilidad humana, este país ha pasado completamente por encima de ello, ¿no? Entonces, lo que nos queda también es, bueno, pues la alegría que podamos dar a los poquitos hijos que viven, a los nietos, pero sobre todo, si algo se propusieron, ¿no?, que era intentar que su verdad, en realidad su mentira, permaneciera intacta en el tiempo. Eso, desde luego, las asociaciones de memoria histórica creo que hemos conseguido que no sea así. En estos años, en los distintos lugares de España, creo que la investigación ha avanzado lo suficiente, la búsqueda de fosas ha avanzado lo suficiente para que la realidad de lo que realmente sucedió en aquel momento tengamos una visión, desde luego, más aproximada, más objetiva, y no la que los vencedores y los que jugaron con los vencedores a mantener esa verdad y juegan todavía a mantener su verdad han querido tener. No les doy más y si quieren hablamos de lo que queráis preguntar. Si os parece, entonces ahora vamos dando palabras para que podáis hacer intervenciones, reflexiones, preguntas. Toma, Alfonso. Sí, Lambas. Bueno, hemos encontrado con seguridad a un chico de 16 años. Además, todos los datos externos nos decían que podíamos intentar reconocerle. Se ha hecho prueba de ADN porque todavía vive un hermano suyo y, por desgracia, la prueba de ADN ha sido negativa. Hemos encontrado al menos otras dos personas que posiblemente también estén en los 16 años. Eso sí que. Y a partir de ahí, todas las edades. Todas las edades. De los 186, 5 mujeres, todos los demás hombres, 2 militares con su uniforme militar, uno de infantería y otro de artillería. Es
Sí, buenas noches. Quería saber que el dinero ese se destina a, ¿en qué se destina? Vamos, yo sé que las pruebas de ADN son caras y yo creo que mucho se lo lleva eso. No lo sé en qué más, en qué persona se destina ese dinero. Sí, mira, entre el 8 y el 10 de abril del año 2016 abrimos un pequeño espacio de apenas 3 metros de largo por 2 de ancho porque pensábamos que es la esquina de un cuadro y que eso es lo que era la fosa que íbamos a encontrar, pues una persona, dos, tres o cuatro. Pues en esa intervención de abril se hizo con voluntarios y comprobamos que bastantes cuerpos se nos perdían por las paredes de los caminos. En mayo, con un nuevo grupo de voluntarios, estuvimos 10 días y ahí es donde ya pudimos ver que aquello era algo que tenía otra dimensión. Incluso ya pudimos ver que teníamos una segunda fosa al lado y que aquello cobraba otra dimensión. Obviamente el trabajo de los voluntarios puede llegar hasta donde puede llegar. En un trabajo con tanto número de personas, tan especializado y tan complicado, lo que no puedes es tener hoy a dos voluntarios trabajando y mañana otros dos. Es decir, nacía la necesidad de tener un equipo profesional. Y ahí es donde pedimos, en este caso al Ayuntamiento de Valladolid, si podían proveer los fondos necesarios para ese trabajo. Y efectivamente hubo una respuesta positiva y se consiguió la cantidad de 25.000 euros con la que se pagó a 6 personas que estuvieron allí trabajando. En los 2 meses que estuvimos, del 18 de julio, la fecha obviamente no fue al azar, fue buscada, 18 de julio a 18 de septiembre pudimos recuperar los cuerpos de 186 personas. Tengo que decir que en realidad 6... las volvimos a enterrar otra vez por circunstancias de... Tuvimos que volverlas a enterrar otra vez, pero bueno, esos ya son detalles de... Y nos queda para esta campaña la cuarta fosa y ojalá en las cartas que queremos hacer encontremos alguna más. Pero el dinero se ha gastado en personal. La prueba de ADN en concreto que se hizo a este chico de 16 años la han pagado los familiares. Esa prueba en concreto, que ha supuesto un costo, creo recordar, de unos 600 euros, la han pagado los familiares. Julio, has comentado que algunos de los cuerpos que se han encontrado podían ser de la provincia. Hemos hablado siempre que puede haber mucho gente desaparecida enterrada en cunetas de Torozos. ¿Puede que no haya tanta gente en Torozos o en algún otro lado de la provincia y que han sido trasladados en su momento a Valladolid y Valladolid finalmente, cuando han sido asesinados, hayan sido enterrados en el cementerio del Carmen? El comentario que en todos estos años han transmitido incluso los propios familiares es que, por ejemplo, las personas que estaban detenidas en la cárcel, en las famosas cocheras de Valladolid, era un campo de clasificación, pero era prisión provincial. Y de ahí hay decenas de desaparecidos. Lo que se ha mantenido en la memoria popular es que estas decenas de desaparecidos eran llevados a Torozos. Cuando hablamos de Torozos, hablamos exactamente del cruce con Peñaflor de Hornija en la carretera de León, porque ahí hay un espacio que es singular, porque la mitad de esa finca, digamos, pertenece a Valladolid Capital y la mitad a Río Seco, cuando están equidistantes. Y eso es lo que se ha mantenido siempre. Pero claro, lo cierto es que tiene como poco sentido. Si sacas a una persona que la quieres hacer desaparecer, llevártela 20, 30 kilómetros, tiene sentido, pero a la vez tienes que recorrer una distancia larga, ¿no? Con los datos que hemos encontrado con esta acumulación de cuerpos, donde un importante número de ellos claramente son personas que han muerto por lo que se llamaba el paseo, nosotros tenemos nuestras dudas. Nosotros lo que creemos es que ellos lanzaron una serie de bulos, ¿no?, diciendo que se llevan a tal sitio
y demás, y que en realidad la dinámica era mucho más simple, mucho más sencilla y mucho más eficaz. Yo saco a cuatro personas de la cárcel, les pego cuatro tiros, les tiro en la fosa y ahí quedan. De hecho, una cosa curiosa que hemos encontrado es cómo hay personas en las que se nota la mano del enterrador, una cierta colocación para aprovechar mejor incluso el espacio, y cómo tenemos otros grupos de personas donde están directamente tirados, sin ningún tipo de orden, y entonces muy pocos cuerpos abultan demasiado. Eso no tiene sentido para un enterrador, ¿no? Lo que sí creemos es que la gente que venía del norte de la provincia y eran asesinados en el camino, sí pueden estar en Torozos, y de hecho tenemos algún testimonio. La cuestión de Torozos son dos. Una, son fincas particulares y fincas valladas, fincas que si no es con orden judicial no vamos a poder entrar nunca. Es más, donde hacemos el homenaje todos los años, esa finca tenía un simple alambre, es decir, que se podía entrar y salir con facilidad. De tal manera que nosotros lo que hacíamos era prospectar, porque como en general se les enterraba a poca profundidad y estas tierras, parte de ellas, no estaban roturadas, sí que nos comentaron de que se veían huesos en algunos lugares. Bueno, nosotros buscábamos a ver si encontrábamos algún hueso, y cuando nos vieron por allí, casi de inmediato, construyeron la valla que conocemos. Construir esa valla vale una millonada, es decir, yo creo que ellos sí saben dónde puede haber fosas, si las hay, pero ahí no hay manera de entrar. Pero vuelvo a reiterar, en relación a tu pregunta, nosotros pensamos que el número importante de enterrados, sobre todo los que son sacados de cárcel y demás, están en el cementerio de Dolid. De hecho, una cosa curiosa es que hemos encontrado varias personas con una cuchara dentro, y todas las cucharas son iguales, Por lo tanto, eso también nos ayuda a poder apuntar como hipótesis, ¿no?, que son personas que están en un mismo centro carcelario y que son sacadas para ser asesinados. Rueda de toda la vida, No sé si también puede ser un bulo o no un bulo, ¿no? Ahí siempre, yo tengo 64 años, había oído que ahí era el paseillo donde había muchos enterramientos. No sé si te consta algo, si has oído algo o no sabes nada. Medina del Campo. Yo ahora de Medina, el sitio que recuerdo es la famosa bodega esta de una finca. Nosotros no lo recuerdo. En el tema de las fosas, la experiencia nuestra de estos años ha sido la siguiente. Aproximadamente hemos realizado 60 intervenciones, en la mitad hemos tenido resultado positivo y en la otra mitad el resultado ha sido negativo. Cuando nosotros emprendemos la búsqueda de la primera fosa es en el año 2002. En el año 2002 los testigos más directos, se puede decir que prácticamente no vivía ninguno. Ya estábamos con testigos indirectos. Entonces, en muchos casos nos han llevado al sitio con una exactitud impresionante, incluso me acuerdo de las dos mujeres de Tudela de Duero que nos llevaron un pinar lleno de retamas y nos llevaron dos personas diferentes a la misma retama. Todas las retamas son iguales, pues no, la retama de las muertas. Y, como os digo, y en cambio en otros lugares, pues este es el sitio, pero ya es el más o menos. En ese más o menos... pues hemos estado en varios lugares donde hemos movido terreno y no hemos encontrado nada. Nosotros siempre hemos intervenido por demanda de los familiares. Pues si nosotros tenemos demanda de familiares, buscamos. Si conseguimos un mínimo de datos, buscamos. Si el resultado es positivo, mejor. Y si es negativo, bueno, nosotros al menos lo intentamos. Obviamente, cada vez que está pasando más tiempo, pues cada vez muchísimo, muchísimo, muchísimo peor. Bueno, yo creo que hay que saludar muy calurosamente al grupo ese que estáis haciendo ese trabajo, porque verdaderamente es estimable.
Y al mismo tiempo, yo creo que esto es una situación como las demás que tenemos pendientes en España de correlación de fuerza, de sensibilidad de la sociedad. Una sociedad que está más sensible, pues participaría con mayor afán. Como ocurre en Argentina, por ejemplo, con las madres de España que resulta que reciben el aplauso caluroso de toda la sociedad. Aquí tendría que modificarse esto. Yo pienso que en la medida en que esto se modifique, que va a haber cada vez más participación. Me pregunto, por ejemplo, en Madrid, donde está Carmela, y en Barcelona, donde está Ada Colau, donde hay gobiernos progresistas, supongo que se estará haciendo algo verdaderamente importante en este sentido. Sirve como pregunta. Otra pregunta que quería haceros es, en las cascajeras de San Isidro, que cada año vamos del Ateneo Republicano a conmemorar a los muertos allí, ¿habéis hecho alguna indagación o sabéis algo de lo de las cascajeras de San Isidro? Es lo que quería preguntar. Y estimularos a vosotros y a todos para que verdaderamente participemos y acabemos de una vez, hasta enterrarlos en el mar, como dice Alberti, a ellos. Sí, en el tema de San Isidro, hablamos de la zona esta del colegio, ahí no hay nadie enterrado. Ese era el lugar de fusilamiento de las personas que pasaban por los juicios sumarios. Ahí exactamente fueron fusiladas 445 personas, por lo menos esas son las datadas. Es decir, ahí se llegaba, porque toda esa dinámica de cómo funcionaba la tenemos muy bien registrada, ¿no? El gobernador civil, a la sazón un militar, nombraba el equipo de tiradores, unas veces guardias civiles, otras veces eran militares, otras veces estaban mezclados militares o guardias de asalto o guardias civiles. También llegaba lo que llamaban una ambulancia, que era un camión. A tal hora se realizaba el fusilamiento, supervisado por un médico que certificaba la muerte de los reos, y desde allí se trasladaban al cementerio. Es decir, ese era el lugar de ejecución de las personas. En el caso, luego en lo que hablas de Madrid o Barcelona, en general, según están pasando los años, hay como una mayor sensibilidad. ¿Esto es positivo? Sí, pero yo quiero recordar aquí una cosa que nos pasó en el año 2002. Además, yo creo que estabas tú, Manolo, también cuando estuvimos en Madrid. En el año 2002 nos reunimos las poquitas asociaciones que en ese momento había en España, ¿no? Y allí llegó un diputado de un partido político para intentar convencernos de que era pronto para investigar, era pronto para sacar algo de un partido de izquierdas, era pronto para sacar a los muertos y había que esperar. Nosotros, obviamente, no hicimos caso, ahí hemos estado, ¿no? Pero de alguna manera se salieron con la suya. Es decir, el acuerdo, de alguna manera, no sé si explícito o implícito, al que se llegó en los inicios de la transición española, es dejar pasar el tiempo lo suficiente para que los protagonistas estuvieran muertos y de esto solamente quedara lo que fuera la investigación histórica. Y que además la investigación histórica fuera realizada por nuestros departamentos universitarios. Es decir, para que, de alguna manera, pues lo que se pretendía es mantener, bueno, pues es verdad que aquí hubo una guerra, aquí hubo muertos, pero hubo muertos por los dos lados, los matamos unos a otros, todos fuimos culpables, y es verdad que una dictadura, pero esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Alemania, Italia, Rusia, esto es otra cosa diferente, ¿no? Y entonces, ahora, que ha pasado todo ese tiempo, pues es lo que comentamos, ¿no? Incluso lo que hemos podido comprobar aquí mismo, ¿no? Con esta celeridad y a dar las gracias, ¿no? Con la que el propio Partido Popular se ha mostrado de acuerdo para este cambio de la ley autonómica en el tema de archivos, ¿no? O el tema, ¿no? De que la Diputación haya aprobado este dinero para la investigación, ¿no? Claro, ahora ya de lo que se trata es de que se haya producido toda esa distancia. Y lo que sería esa reparación a los propios familiares, esa propia justicia a las víctimas, porque hasta hace muy poco tiempo vivieron muchos de los que estuvieron encarcelados, que se murieran, y lo han conseguido.
Entonces, con esto quiero decir que se están cambiando nombres, se está haciendo, pero ya estamos más en el plano histórico, pero lo que es el plano humano, ese plano humano prácticamente ya queda a un lado. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista, como he dicho antes, de que realmente esto no quede como pretendieron, ¿no? Como una dicta blanda, digamos, eso no lo han conseguido. Entonces, en unos lugares con mejor y en otros con más resistencias, pero se puede decir que a nivel de Estado es algo imparable. ¿Por qué? Porque el peso de la investigación y de la realidad es tan potente que no se puede, eso no se puede parar. Pero los aspectos, los otros aspectos, desde luego. Es una cifra, quiero decir, como los asesinatos no se escriben y la investigación se comienza tan tarde, la cifra ahora mismo, más o menos contrastada, estamos en torno a los 114.000. Y 114.000, y un dato muy importante, hay un dato fundamental de cuál era, sobre todo, las intenciones de los sublevados, ¿no? Entre el año 39 y el año 48... estamos hablando de al menos 60.000 muertes. Es decir, es alguien que ha ganado, que lo tiene todo, el país es suyo, y estamos hablando de al menos 60.000 muertos. Es una investigación que sigue. Nosotros precisamente estamos ahora, y creo que con todo lo que tengamos en la Diputación, les adelanto que aquí, entre el año 39 y el año 44, vamos a tener algún centenar que otro de personas muertos por las condiciones de la prisión. Quiero recordar cuál era la intención. Hedilla, como saben ustedes, es el jefe de Falange, que una vez muerto José Antonio, él se opone al decreto de unificación. Franco no le fusila, pero le tiene en la cárcel como los demás. Dice una frase muy interesante cuando sale, porque él era un cántabro de estos robustos, de 80 y tantos kilos, y sale con menos de 40 de la cárcel. Y entonces él dice, no he muerto no porque no me hayáis querido matar. Eso es lo extensible al resto. De hecho, estamos encontrando unos datos espeluznantes, ¿no? Porque el psiquiátrico, el monasterio de Prado, que fue el psiquiátrico doctor Villacián, lo que hemos encontrado es que ahí hubo prisión también. Ahí había concentración de enfermos y morían literalmente de hambre. De hambre y de enfermedad que no se trataba. Y morían, tenemos periodos donde diariamente morían 5 y 6 personas. Todo eso, incluso ellos lo intentaron camuflar, que es lo que nos despistó a nosotros, ¿no? De hecho, vamos a revisar muchos documentos, lo intentaron camuflar, enterrándoles en el cementerio como que provenían de otros sitios y demás, y estamos comprobando que no, es que la mortandad fue impresionante y terrible, ¿no? Terrible. Si el año 41 era conocido como el año del hambre, imagínense ustedes para estos. Hola. Yo creo que es imprescindible que se haga cuanto antes una comisión de la verdad. ¿En qué situación está ahora mismo? Bueno, hay una plataforma para impulsar la comisión de la verdad. Pero, ¿podrías contarnos en qué situación está y si hay alguna perspectiva de que el actual Parlamento lo intente? Vuelvo un poco a lo que he dicho antes. Se va a hacer el día que ya no sea necesaria la reparación. Eso es lo que va a ocurrir. Se va a hacer, pero se va a hacer el... Es decir, una comisión de la verdad tiene sentido cuando se puede hacer una reparación a las víctimas, un reconocimiento de víctimas, y las víctimas, por lo menos en número importante, las tenemos ahí. Todo eso se está dilatando, y cuando digo se está dilatando, estoy hablando de todos los partidos o de muchos de los partidos democráticos, o al menos de los más importantes. Y eso se está dilatando y se va a seguir dilatando hasta el momento que realmente, bueno, pues estará bien que se haga y que esté, pero su función de reparación de víctimas y demás, ya prácticamente sea innecesaria. Yo en todos esos sentidos, vamos, soy pesimista. Como les decía, este es un juego en el que llevamos años, donde, bueno, pues hemos podido
Hemos podido recuperar en 30 fosas a 203 personas que hemos podido reconocer y devolver a sus familiares, pues bienvenido sea. Si hemos podido abrir una sede de archivos y tener una información importante en muchos aspectos, bienvenido sea. Pero desde luego está claro que al mismo tiempo hay un gran fracaso, un fracaso enorme. Porque siempre ha habido esa voluntad de dejar eso a un lado, y hoy seguimos teniendo esa voluntad. No es un detalle menor, es decir, es lo que nos está ocurriendo aquí mismo en Valladolid con la simbología. La propia Diputación pues tiene a Franco como hijo también, con medallas. Es decir, es que esa es la realidad en la que estamos viviendo y lo estamos viendo, ¿no? Cómo no hay ninguna voluntad. Y además es muy curioso esa falta de voluntad en los políticos, porque luego la realidad social es muy diferente. De hecho, yo lo digo siempre, nosotros hemos recorrido pueblo a pueblo los 200 municipios de Valladolid. No hemos tenido problema en ninguno. Eso de los enfrentamientos y esas cosas, no hemos tenido problema en ninguno. Con todo lo que calentó el ambiente León de la Riva, cuando con la plataforma para el cambio de nombre de calles, para que la gente protestara, como por ejemplo la calle Rosario Pereda, por Concha Velasco y demás, y los vecinos, es que nadie ha dicho nada. Es decir, es que dentro de la propia población hay absoluta normalidad. Es decir, es que el problema lo tenemos en una parte de nuestra clase política, no en los ciudadanos. Los ciudadanos viven con y han vivido con mucha normalidad, y vuelvo a reiterar, ni un solo problema hemos tenido en los 200 municipios. Solo en dos tuvimos problemas para ver los archivos, y curiosamente uno era alcalde del PP, pero otro era del PSOE. Es decir, que es anecdótico. Con ello quiero decir que es anecdótico completamente, que es anecdótico, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Julio comentaba que no había habido ningún problema. Yo recuerdo que León de la Riva precisamente hizo una campaña cuando se cambiaron los nombres de las calles, porque evidentemente estuvo obligado por sentencia judicial, y de hecho dijo públicamente que las quejas no llegaran al ayuntamiento, sino que llegaran al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y sí que recibimos muchas cartas de ciudadanos cabreados por los trámites que tenían que hacer para el cambio de la calle, del domicilio, bueno, etcétera. O sea, sí que... Pero sí que es cierto lo que dice Julio y lo comentaba yo al principio. Yo creo que hay que actuar en nombre de la justicia y de la legalidad vigente con normalidad y haciendo pedagogía política. Si desde las instituciones explicamos a la gente, que yo creo que lo entienden y estoy de acuerdo con Julio, que es algo legítimo y que es normal que todo el mundo quiera saber dónde están sus familiares muertos, dónde está su historia, dónde está su memoria... Todo el mundo lo entiende, pero hay que hacerlo con la suficiente sensibilidad para que todo el mundo lo entienda. Yo recuerdo que precisamente cuando hicimos el convenio, y parece que el dejar hacer a las administraciones públicas no nos compromete, y en parte no nos compromete, pero el poner fondos parece que no, que parecía que mucha gente podría decir, bueno, se gastan el dinero en esto y no en otras cosas, y hemos de decir que no hemos tenido ni una sola crítica en ese sentido, y creo que precisamente es por eso, ¿no? Por muchos años de pedagogía política, de pedagogía social, de sensibilidad humana, porque la gente tiene que entender que una administración, que un Estado, que un ayuntamiento no puede dar la espalda a sus antepasados, ¿no? Que han sido tan injustamente tratados. Desde luego. Yo quería preguntar si, como Asociación de la Memoria Histórica, si estáis en coordinación con otras asociaciones de otras provincias, si tenéis una base de datos donde se puede consultar los avances que se han hecho en otras provincias o lugares donde pueden estar, si hay un listado de nombres de otras provincias, otros lugares, si existe de todo eso o no, donde se pueda consultar. Gracias. Cuando comenzó este... Vamos a ver, las asociaciones somos todas independientes. Es decir, no hay una asociación nacional y asociaciones provinciales, por ejemplo, ¿no? Sino que han ido naciendo
y todas somos independientes. Hay sobre todo dos movimientos asociativos. Uno precisamente nació más unido a Izquierda Unida y el otro movimiento asociativo que son las ARMHs. Nos diferenciábamos en matices. Los primeros años teníamos reuniones asiduamente donde marcábamos objetivos y finalidades y poníamos en común las propias dificultades que podíamos tener, pero luego cada uno ha ido desarrollando su trabajo. Unos lo tienen publicado en páginas web o en listados que se pueden ver en internet. Nosotros publicamos este libro hace 2 años de todos los nombres, donde recogemos esas 7.000 personas. Pero no hay como una base común donde todo eso pueda llegar y consultar. Desde Valladolid tuvimos la iniciativa hace pocos años de que por lo menos, porque sí que a nivel regional nosotros tenemos un contacto y una coordinación, de intentar hacer una de estas bases de información y de colgar todo en común, pero al final no lo hemos hecho, no lo tienen colgado, nosotros lo hemos publicado, o sea que esa es el Foro por la Memoria, que es que no he dicho el nombre, es el movimiento asociativo que nació un poco en el seno de Izquierda Unida, y ahí las diferencias que teníamos en cuanto a objetivos de investigación y demás, teníamos los mismos, teníamos una diferencia en el tema de la recuperación de desaparecidos. Claro, ¿qué ocurre? Estamos hablando de asesinatos, ¿no? Un asesinato, para que pueda considerarse asesinato, tiene que estar un juez delante, tiene que haber una investigación policial y demás, ¿no? Entonces, el Foro por la Memoria, ellos decidieron que si no se daban esos requisitos, ¿no? Que estuviera un juez delante, no le sacaban, porque entonces era sacar un cuerpo, pero no iba a servir como demostración de ese asesinato, ¿no? Las ARMHs, en ese debate nos decidimos por los factores humanos. Dijimos que es verdad que podíamos efectivamente perder como prueba de podía perderse como prueba de asesinato esa intervención, pero desde el momento que había una viuda o un hijo que quería recuperar a su padre, nos pareció que era lo prioritario. Tengo que decir que a la vez como estos trabajos siempre se han hecho con esa sistemática, digamos que la propia legalidad marca, precisamente en Palencia hubo un juez que judicializó todo nuestro trabajo y le dio el valor de prueba. Es decir, que si el trabajo se hace correctamente, las autoridades jurídicas en cualquier momento les sirve. ¿Por qué? Pues porque al final hay profesionales detrás de esos trabajos. Vamos a ver, lo que cuentas un poco de las posturas distintas de las distintas administraciones con respecto a este tema, ¿no corresponde un poco al modelo que se nos ha querido vender de lo que fueron los años entre el 36 y el 40 y tantos? Se nos ha querido vender que son los años de guerra civil, o sea, algo que levanta las peores pasiones, que genera envidias, no sé qué, y no una política de Estado Mayor. O sea, la diferencia de la represión que se produce en el bando sublevado y en el bando republicano es que en el bando republicano sí que efectivamente es una represión reactiva que se produce en momentos de mucho riesgo, cuando se conoce alguna matanza que se ha producido en el otro lado, mientras que mayoritariamente la represión en el lado franquista es una política decidida, es una política que va haciendo el ejército según va avanzando el frente, independientemente de que a ella se puedan apuntar posteriormente pues los 4 falangistas del lugar, pero no es eso el núcleo central. Un poco lo que cuentas también de la concentración de muertos en el cementerio, lo que indica es que es una política programada, es algo que es una política que decide cuánto se va a matar, a quién se va a matar cada día, quién va a ir a hacerlo y dónde se le va a enterrar. Entonces, yo tengo un poco la sensación de que si se ha bloqueado en alguna medida todos los temas relacionados con la memoria histórica, es fundamentalmente para bloquear esa imagen de una sublevación en que un núcleo dirigente decide cómo lo va a hacer, independientemente de que luego haya 4 voluntarios que se presten, y que decide positivamente aplastar y aterrorizar a una población.
digamos, dejándolo en el esquema de la guerra civil que desperta las peores pasiones, pues todo queda mucho más difuso. Y creo que es eso, ese tipo de imagen la que se intenta tapar. Y por eso no se investiga realmente quién ha matado, dónde se ha matado, quién ha decidido esa muerte, etcétera. Sí, bueno, hay historiadores ya historiadores extranjeros, obviamente, en los años 60, que ellos ya no hablan de guerra civil, ellos hablan de guerra española, ¿eh? La guerra española, es muy diferente la guerra española a la guerra civil española. Efectivamente, si en aquel momento hubiera habido esa explosión de sentimientos tan negativos, pues si hubieran tenido en 1936, en 1916 o pues en 1956. O sea, se cae por su propio peso que eso es obviamente lo que los vendedores han vendido porque es lo que les interesaba. A ellos no les interesaba vender la realidad, sino como en todo, la verdad interesada, ¿no? Y en eso, si algo ha aportado la investigación de forma muy importante, es como en el lado sublevado, las propias instrucciones de Mola ya lo dicen, ¿no? De cómo hay que actuar y demás. Es decir, ellos deciden, ellos saben que no tienen un apoyo de la población importante. Porque precisamente lo que ocurre en la República Española, y esto es muy importante señalarlo, la República Española no la traen los republicanos. El 14 de abril no llega de manos de los republicanos. Igual que la transición española no llega de la mano de los demócratas, llega de la mano del señor del aparato político del movimiento. La diferencia que hay en el año 31 es que la población española, después de muchos años, es una población con unos sectores muy importantes de madurez política, donde no se van a dejar engañar en el juego de cambio las formas, en vez de tener un rey, tengo un presidente del gobierno. Acuérdense, el primer presidente del gobierno, Alcalá Zamora, había sido ministro y jefe de la oposición en la época monárquica, digo, para la relación con Adolfo Suárez, por ejemplo. Y la población española no está ahí. Por eso, si se dan cuenta también, tanto Mola como Sanjurjo, ellos son los jefes de las fuerzas de seguridad en el año 31 y no sale ninguna fuerza de seguridad a la calle. Pero en cambio ya en agosto del 32 Sanjurjo intenta ya dar un golpe de Estado. Y en el año 36 los directores del golpe de Estado son Mola y son Sanjurjo. Es decir, lo que hay es una crisis de la monarquía, se necesita un nuevo tiempo porque la población española está en otro lado, la quieren encauzar hacia un lado, no lo consigue y es lo que les obliga a el golpe de Estado del 36. Pero claro, ellos se dan cuenta que con el golpe de Estado del 36 no es suficiente, porque vas a cambiar el gobierno y al final esa población sigue estando ahí. Y además el golpe de Estado fracasa. Y ellos es cuando toman una decisión crucial. Y además es una decisión que toman y que se ejecuta en todos los lugares que ya tienen bajo dominio. Y esa decisión empieza exactamente el día 5 de agosto. Exactamente el día 5 de agosto, entonces ya es el 6, pero es una decisión que se toma, es decir, el golpe de Estado ha fracasado, ya las medidas eran, no era como los golpes decimonónicos, donde no había muertos, apenas había encarcelados, ya hay muertos desde el principio, pero a partir de esa fecha es cuando se comienza la sistemática de la desaparición de todas aquellas personas que bien o tuvieran cargos de cierta relevancia a nivel social y político o fueran personas con un carisma social que pudiera mover a los demás ciudadanos. Y se decide la eliminación física, directamente. O sea, las órdenes las dan los militares y las ejecutan ellos. De hecho, un dato muy importante, porque he oído comentar lo de los voluntarios falangistas, no. Vamos a ver, lo que hay, ellos arman a las milicias. Y los milicianos tienen los fusiles que les dan el ejército, hemos encontrado munición, porque ellos les daban, no me quiero enrollar, lo que era una munición ya más vieja y demás. Bien, les arman ellos y están bajo sus órdenes. Es decir, los milicianos falangistas no tienen ninguna autonomía. Hemos encontrado, sería largo, pero hemos encontrado la suficiente documentación que demuestra
cómo esos milicianos no tienen autonomía. Ellos no deciden quién va a morir. Ellos no son los que eligen a alguien y le matan. A río revuelto siempre puede ocurrir. Pero lo que hablamos de la sistemática, ellos son ejecutores. Simple y llanamente ejecutores. Entonces, ¿qué ocurre en el lado republicano? Dos cosas. Primero, las cifras son muy diferentes. No, las cifras de asesinatos son muy diferentes, o sea, no hay una equiparación en número de asesinatos. Y dos, la República tiene 3 meses sin gobierno, ¿no? Entre julio, a partir de octubre o noviembre es cuando nuevamente el gobierno otra vez empieza a hacerse con el poder, y de hecho la primera preocupación del gobierno es precisamente controlar a todas estas milicias que estaban cometiendo los asesinatos extrajudiciales. Y la demostración también de que no hay una sistemática del asesinato en el lado republicano es cómo puedes tener en unas poblaciones donde no hay un solo asesinato y en las poblaciones de al lado hay muchísimos asesinatos. ¿Por qué? Porque si el sindicato, el partido tenía el control de esta zona, el jefe o los componentes de ese grupo, de esos milicianos, no permitían el asesinato de nadie. En cambio, otro grupo decía que, venga, todo lo que oliera a derecha se había que asesinar a todos. Cual quiero decir, ahí es donde se ve que el gobierno no organiza nada de eso, no tiene ninguna intención de asesinar, y luego es más, a partir de diciembre, o sea, la lucha del gobierno precisamente es eso, es que no haya asesinatos. Es muy interesante en este sentido un testimonio de un abogado católico, se apellidaba Poyatos, ¿no? Y este hombre estuvo escondido en Madrid mucho tiempo, porque si le pillan le asesinan, ¿no? Era un político implicado, católico y demás. Pues él al final consigue salir de Madrid, llegar al bando que llaman ellos nacional, y él años después dice una cosa, ¿no? Que mientras en el lado republicano las muertes sí que estaban realizadas por grupos incontrolados y que el gobierno republicano tuvo esa intención y ese control, en el lado sublevado era algo que establecieron y que ordenaron. Y termina diciendo, y encima de cometer estos asesinatos tan brutales sobre tantas personas, encima lo hacían en nombre de Dios. Encima lo hacían en el nombre de Dios, o sea, él como católico estaba totalmente, es decir, era, sí, es así, porque claro, ya saben ustedes que la Iglesia desde el primer momento se implicó y la Iglesia hizo, claro, la Iglesia no participa en la organización del golpe de Estado, ¿no? Pero claro, en el momento que ellos escriben la famosa carta del día 27 de julio y en el momento que ellos convierten en cruzada todo este movimiento, pues obviamente a la cantidad de radicales que había, comparemos ahora con lo que está ocurriendo en estos países cercanos, les estás dando la mano abierta y estás diciendo que lo que están haciendo no es negativo. Todo este término de cruzada y demás, esto es un término que acuñó precisamente el que era obispo de Palencia, en esos años, es que no me acuerdo ahora de su nombre, del nombre del obispo este de Palencia. En el año 2002, este obispo ya subió a los altares, pero es que en el año 2016 se le ha hecho santo. Sí, este hombre, alguno de ustedes ya me lo habrá oído, Medina de Río Seco dependía de la diócesis de Palencia. El Medina de Río Seco es el pueblo con más represión de Valladolid, no llegaba a los 5.000 habitantes, y nosotros tenemos registrados 200 asesinatos. Fueron más, hablo de los que nosotros hemos podido realmente comprobar, ¿no? Él escribe una carta al cardenal Goma, es decir, que ahí está la carta que él escribe y firma, en la que él habla que ha sido un día de gran alegría para él, porque ha estado en Medina de Río Seco, antes un pueblo tan rojo, ha podido dar no sé cuántos cientos de confirmaciones, no sé cuántos cientos de comuniones y demás, y termina la misiva con la siguiente frase, ¿no? Y dice, qué buen misionero es Fray Pablo, qué buen misionero es Fray Pablo. Bueno, pues este señor le han hecho santo en el año 2016. ¿Eh?
han hecho santo en el año 2000. O sea, esta es la realidad que vivimos, de continuo. Esta es la realidad que vivimos. O sea, tenemos lo uno y tenemos lo contrario. O sea, es una desgracia, pero este es el país que tenemos. Hola. Bueno, yo quería preguntaros si ya desde el ayuntamiento o desde la asociación hay planteada alguna acción para que Valladolid recupere la memoria en cuanto a, por ejemplo, antes has comentado lo de las cocheras o la cárcel que ahora es el centro cívico que hay en la Rondilla, para que señalar estos lugares que muchos vallesoletanos han pasado por allí miles de veces y ni siquiera conocen lo que pasó, pues eso, por lo menos que haya una placa para que se sepa o incluso ir más allá y que haya una exposición permanente sobre la represión franquista en Valladolid. Gracias. Bueno, se puede hacer muchas cosas. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es, primero, pues intentar que haya una normalización en cuanto a simbología. Hemos conseguido solo una parte y lo otro que hemos hecho es una serie de publicaciones donde recogemos, bueno, pues el producto de nuestra investigación. Nosotros, en principio, temas de placas y demás no nos lo hemos planteado. En su día sí que nos lo planteamos y nosotros pensamos que era muchísimo mejor que poner monolitos, placas y demás, era mucho más importante escribir, o sea, investigar y escribir. Al final, una placa y demás en cualquier momento se puede arrancar. La investigación y la traslación de esa investigación a un documento es lo que creemos que permanece. Pero, por supuesto, nosotros encantados. Yo he dicho y he empezado al principio, o sea, estas 186 personas que hemos encontrado, toda esta investigación que nosotros hemos hecho, no es un patrimonio de la RMH. Este es un patrimonio de los vallesoletanos que tengan sensibilidad a nivel individual o que estén en asociaciones, partidos y demás. Pues yo creo que lo que corresponde es precisamente que haya una intención y un movimiento para que, bueno, pues se pueda hacer desde el Panteón, desde el Memorial, desde estos recuerdos de placas, se pueda hacer una exposición, encantadísimos, si se puede hacer una exposición, y quiero decir, pero obviamente esto trasciende lo que es la propia asociación. En el momento que digamos esto ha explotado, que haya una documentación investigada y documentación para investigar. Y desde el momento que tenemos los muertos ya sobre la mesa, trasciende la RMH. Para encontrar una fosa, normalmente son los familiares. ¿Hay una especie de mapa o gente que dice aquí hay alguien y que puedas recoger eso para que el día de mañana, aunque vaya lento, el día de mañana se pueda encontrar esas personas, o hay alguien que pueda decir, mira, aquí hay algo, y por lo menos tener la crucecita ahí puesta en el mapa para tenerlo? Y lo otro era que si usáis ecorradar estos para encontrarles. Sí, un mapa de fosas tenemos, es decir, los lugares donde nos dicen que hay posibles fosas, nosotros lo tenemos recogido. Otra cosa, vuelvo a decir, como esto se ha hecho tan tarde, es que realmente haya fosa o pueda no haber fosa. Bueno, vamos a seguir. El tema del georradar, primero, el equipo que vino ha sido un auténtico fracaso. Incluso creemos que no se lo tomó en serio y, de hecho, iba a ser pagado por el Ayuntamiento de Valladolid y le dijimos que no se le pagara. O sea, y que hiciera el hombre lo que quisiera, pero que no se le pagara, y, de hecho, no se le pagó. A partir de ahí, sí que es verdad que las nuevas metodologías en el tema de las fosas no son muy positivas. La resistividad y demás que produce los huesos dentro de una fosa, al final se confunde con el terreno. En el tema de muros y demás son bastante efectivos. En el tema de las fosas, y sobre todo estas fosas recientes, donde la descomposición, bueno, es que a pesar de los 80 años nos hemos encontrado todavía con la descomposición orgánica, a pesar de los 80 años, al estar muy acumulados, pues ahí estaba todavía. Bien, entonces para este tipo de fosas es complicado,
De hecho, lo que hemos propuesto al ayuntamiento es con las zonas que creemos que puede haber fosas, con una pala y de cazo pequeño, ir abriendo caminos e ir buscando así, es decir, a la manera tradicional. Bueno, hay una cosa, estamos volviendo siempre a lo mismo. Cuando yo iniciaba la exposición hablando de esta especie de guerra donde no sabes quién es el amigo, el enemigo, ¿no? Es que a fecha de hoy, estas 180 personas que hemos sacado son unos delincuentes, ¿eh? Eso no se les olvide a ustedes. Estas 186 personas son unos delincuentes, a nivel legal, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo, o sea, a nivel legal son unos delincuentes, porque los juicios sumarios, los asesinatos que se cometieron por todas estas milicias, a nivel de hoy, son legales. No hay nadie que haya dicho que eso no sea legal. Los juicios siguen siendo tan legales como en 1936 o 1940. Por lo tanto, son delincuentes. Es más, si alguno ha leído la introducción de nuestro libro, ponemos el ejemplo muy curioso, como en el año 77 son las personas que han estado en la cárcel represaliadas las que se tienen que acoger a la ley de amnistía. Si quieren que se les quite todo eso que tienen detrás, resulta que los que fueron encarcelados por el artículo famoso 237 o 238, en el año 77, son ellos los que tienen que acudir a la ley de amnistía. Y en cambio, los que fueron los represores, resulta que ellos no tenían ninguna responsabilidad, ni la tienen hoy. Pero ellos siguen siendo unos delincuentes. O sea que si usted tiene un abuelo ahí en esa fosa, que sepa que usted tiene un abuelo delincuente. Sí. En eso estamos de acuerdo. La cuestión está en que es la realidad es esa. El Partido Popular ya sabemos a quién representa. No lo vamos a dudar, pero luego hemos tenido los partidos, vamos a decir, más democráticos durante años en el gobierno y hay que agradecer, quiero decir, los aspectos positivos que a nosotros nos han permitido abrir vías, pero también hay que dejar las cosas muy claras. Las responsabilidades son las responsabilidades, y quien no las cumple, no las cumple. Y a fecha de hoy, lo cierto es que siguen siendo unos delincuentes. Y a la fecha de hoy se permite que una institución que recibe 12 o 13 mil millones de euros haga santo a un señor que tuvo una implicación clara, ¿no?, para que esos asesinatos encima fueran bendecidos. Y eso es hoy. Es que no estamos hablando de hace 10 años. Es que este señor ha hecho santo en el 2016. Es que los delincuentes es hoy, día 26 de enero. Por eso yo personalmente tiene sentimientos contradictorios, ¿no? Es decir, tienes por una parte, pues vale, la alegría de cómo ha sido este verano, de poder encontrar y de la ayuda recibida y demás, pero por otro lado, pues a veces se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? De hecho, hoy he mandado un correo a una persona, a un concejal, pues recordándole que en Salamanca se acaba de aprobar para que se quite el medallón. Y le decía que aquí vamos a ser los últimos en dar oídos a sordos, ¿eh? Porque aquí no hay un movimiento para esas normalizaciones. Por eso quiero decir, y eso es lo que estamos viviendo pues a diario, ¿no? Bueno. Es eso, es ese juego. Bueno. Yo, es un poco al hilo de lo que decía este señor, vengo un rato pensando que quizá yo soy de otra generación, pero sí que es cierto que lo que también decía este caballero de ahí antes, que la sociedad que tenemos hoy día, muchos jóvenes no tienen ni idea
de lo que ocurrió en este país hace años y nos pese por el lugar que estamos, o María que está aquí, o el político de hoy día no está en alza. Entonces, esto lo digo porque este es un tema muy politizado, es un tema político, pero es que la juventud de hoy día, la sociedad de hoy día, el político lo queremos de aquí a Cancún. Entonces, ¿qué pasa? Que, sinceramente, la juventud de hoy día, la juventud y no tan juventud, hemos oído siempre hablar de mi tío, mi abuelo el rojo, mi abuelo el facha, son como dos bandos que había antiguamente, pero no tienen nada que ver conmigo. Entonces, ¿cómo me voy a implicar yo en un tema que no tiene nada que ver conmigo? No, oiga, es que esto es su historia, la historia que le han contado, ¿cuál es? Es que no nos la han contado. No nos la han contado ni sabemos nada de nuestra historia, no es un tema político. Entonces, no es un tema que la sociedad, la juventud o los ciudadanos menores de 40 años sepan, conozcan. No se sabe, esto no se sabe. Por mucho que aquí todos los que hemos venido teníamos un interés por venir aquí, conocemos un poco del tema. Pero no penséis que esto en la sociedad se sabe. No se sabe. Esto no se sabe. Y mientras eso no ocurra, no sé cómo se llama usted, pero preguntaba antes que si está... ¿Cómo? Medina. Pues no sé si él decía que si esta sociedad va a cambiar. Mientras esto no se sepa, esto no va a cambiar. Esto no... Entonces, aquí, claro, la educación, la sanidad, son las cosas que, no, que hay que empezar a mover. Y la educación sobre todo, porque si no, desde luego, no pensamos. Cuanto más tontitos estemos, menos vamos a protestar. Entonces, yo lo que digo es que esto sí será un tema político, pero sobre todo es un tema legal, ¿no? O sea, yo digo, la política, si los políticos no confiamos en ellos, es un tema que no está en alza, ¿vale? Pero es que la ley de memoria histórica está ahí, ¿no? ¿Por qué esto no se establece de oficio? ¿Por qué la ley no funciona? Bueno, la ley no funciona porque es una ley que no tiene desarrollo. ¿Ya? Entonces, al final son, son titulares. ¿Qué hace falta? Yo entiendo que hace falta, hombre, sobre todo hace falta dinero. Hace falta una voluntad. O sea, lo único que falta es una voluntad, nada más. Pero volvemos a lo mismo, es decir, no estamos hablando de colores políticos, estamos hablando de grupos y no hay esa voluntad. Hay personas o partidos, algún partido que sí, pero no hay una voluntad generalizada en la política española para tratar esto con normalidad. No lo hay. No, y luego decías antes que la mayor parte de los pueblos que los que habéis ido, que la sociedad no os ha parado, que los pueblos en general o la gente en general no está en contra de investigar esto y de que no. ¿Y de qué estamos en contra hoy día? Es que estamos calladitos. No sé, ellos hablan. Ah. Quieren pregúnteselo a ustedes a Óscar Puente, por ejemplo, y le responda. Pues eso, que estamos... Voy a contestar. Yo también, por lo que en parte por mi participación en el movimiento, y lo hemos hablado en bastantes debates, hace falta una política de Estado. No hace falta una política de un partido político. Ha sido necesario, desgraciadamente, por la política de impunidad de la que también participó mi propio partido, el Partido Socialista, en la transición, y el Partido Comunista de España, nadie aquí se libra de culpa, pero frente a eso tendría que haber, no sé si un pacto de Estado, no sé, pero lo que sí que, por mi experiencia, ya digo, tengo claro es que, como ha ocurrido en otros estados que sufrieron estos crímenes de forma tan generalizada, hace falta una política de Estado, con todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, e incluso una actitud favorable y de regeneración de del propio jefe del Estado, ¿no? Y si eso no se llega a ninguna parte, y eso incluye también una política de educación, de divulgación, de reparación, por todas las instituciones del Estado, incluyendo, por supuesto, que tiene una probablemente la parte del Estado democrático que menos se transformó fue el Poder Judicial, y eso también lo estamos sufriendo. Y también hay otra reflexión, que lo que ha dado lugar al último movimiento, aparte de la cuestión humana, es el derecho internacional. Y el derecho internacional, vamos, yo soy médico, no soy jurista,
pero según me han explicado algunos juristas, en España no se conoce, no se defiende y no se lleva a cabo las consecuencias que tendría que tener la aplicación de esos crímenes de Estado. Nada más. Sí, yo quería hacer una pregunta y luego ya si queréis acabamos, no sé si quiere hablar alguien más. Va directamente para María. No está pactada, ¿eh? Vamos a ver, hablando de la voluntad y un poco en continuación de lo que ha dicho Pablo, empezaba a preguntar qué pensaba Julio, pero ya lo he dicho, para hacer para recuperar la memoria y qué pensábamos también para reconocer a las víctimas. Entonces, a María, me gustaría preguntar qué tenéis previsto en el ayuntamiento, qué calendario, qué políticas. Yo ya sé lo que decía el programa de Valladolid Tomar Palabra, un párrafo muy escueto pero contundente, que se aplique la ley de la memoria histórica y que haya un reconocimiento a las víctimas, también a los empleados municipales. Entonces sí que me gustaría saber qué pensáis hacer, porque claro, o lo hacemos ahora o cuando lo hagamos, como bien ha dicho Julio, va a ser tarde, sobre todo en el lado humano de las víctimas. Entonces me gustaría, si puedes decir, y oye, luego si hay más preguntas, pero si no, es muy tarde. Sí, nos hemos encontrado que tres teníamos a 2 metros de profundidad, pero debajo de un ciprés de mucha altura. Entonces el ciprés podía colapsar. Y otras tres, parte de ellos les teníamos debajo de un panteón y de una acera. Entonces la solución era sacar solo una parte o dejar el cuerpo entero. Entonces decidimos dejar los cuerpos enteros, cubiertos con tela geotextil y demás, para la siguiente intervención. Vamos, es una cosa que he dicho, es un matiz arqueológico y nada más. Sí, lo que pasa es que a lo mejor es verdad que queda como un poco así, como que les voy a enterrar. Sí, sobre los calendarios, Alfonso. Precisamente por eso, bueno, pues antes de un año de estar en el gobierno municipal, ya suscribimos, vamos, aproximadamente sí, al año suscribimos el convenio, comenzaron con las excavaciones y este año lo que está previsto es analizar esa cuarta fosa, hacer las catas que hemos comentado tanto Julio como yo y luego a finales de año, una vez que esté terminado ese trabajo de la cuarta fosa, poner en valor, hacer una construcción para poner en valor la memoria de las víctimas en el propio cementerio del Carmen. Esa es la idea. Sobre otras actuaciones, como decía Julio, pues seguramente todas sean bienvenidas. Quiero decir, estoy hablando, aparte de, por ejemplo, el libro Todos los nombres, que aprovecho que Julio ha sido muy comedido y no lo ha comentado, pero la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica tiene un libro estupendo que, por ejemplo, va a estar en las bibliotecas municipales. Antes ha habido una intervención diciendo que cómo podemos llegar a la gente joven con este tema. Yo creo que tiene que ser desde el punto de vista de los derechos humanos, porque yo creo que en ese lenguaje muchas veces se entiende mejor que es una necesidad investigar y que la gente lo sepa. Yo creo que en los centros educativos sería muy importante que, bueno, pues que hubiera gente que pudiera dar charlas, por ejemplo, hablando de este tema desde ese punto de vista. Yo creo que es algo que podemos hablar en el ayuntamiento, se podría hablar incluso con la Junta de Castilla y León para intentar hacerlo. Se hablaba antes de exposiciones. Por supuesto, en las salas municipales no hay ningún problema para poder hacerlo y podríamos pensarlo también, pero ya te digo, sobre la excavación del Carmen lo que está previsto es que con las inversiones financieramente sostenibles se pueda encargar la estructura para poner en valor los restos que se han encontrado. Bueno, para finalizar simplemente decir que yo creo que es importante que el trabajo que se hace en favor de la memoria histórica no lo veamos solo como un ejercicio nostálgico, un ejercicio de nostalgia sobre un tiempo que pasó, sino también que nos ayude a caminar y mirar hacia el futuro y que, bueno, pues que veamos que es una oportunidad para avanzar en democracia y profundizar en esa democracia que tenemos, que como hemos visto muchas veces es tan débil. Entonces, yo creo que también ese es el mensaje que tenemos que transmitir en este tipo de actos, si se da alguna charla en colegios, sino que no solo es la historia y la mirada atrás, sino que reconocernos en la historia también es un motivo de orgullo para seguir caminando. Muchas gracias. Gracias.